Noticias noticiosas para noticiar noticias bien informativas que informan información para personas informantes. Ya, hasta me he cansado. Noticia: a causa del coronavirus, en China disminuye el uso de redes sociales y videojuegos. Mientras tanto, en la historia de Francisco, chicos, ya me aceptó el sueco. Damn, son. Uy, uy, este es un truco. Esto es algo magnífico. Míralo. Es increíble. Mientras tanto, el suegro con mi princesa y el pendejo de mi... Bueno, de que hay cariño, chicos. Esto es una mierda. Este video va a borrarse en 10 segundos. Gentlemen, you have my curiosity, but now you have my attention. Hace 5 horas. No utilizaste Drake. Cuando donas un riñón, la gente te considera un héroe. Un real y auténtico héroe. Pero si donas 5 riñones, te miran y empiezan a llamar a la policía. No manches. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 7 por 9? ¿61? Ah, no más, no. 63, 63. Bien, acabamos. Guarda tus cosas y ve a dormir. No. Malia. Maliadazo. Huida. Yo entrando a mi cerebro. Está en blanco. Los gamers no cumplimos años. Nosotros subimos de nivel. Otro level, otro level. Chale, mi hermano murió al nivel 7. Por no, aguanta, no. No, 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 no te rías, no te rías, no, no te rías de este chico. O no se rían, chicos, se van a ir al infierno. No se ríen. Gretel y Hansel. ¿Qué no era Hansel y Gretel? Te lo advertimos, maldito machito preso. No manches. No mames, güey. Y la culpa no era mía, sino del chino que me comía. Juas, juas por cada cosa estúpida que vea. Pondré un peso en este bote de mayonesa. What? What the fuck? Noticias noticiosas para noticiar bien noticiado a gente noticiosa para noticiar a tu ex. No mames, qué asco. Noticia, coronavirus. Perro en Hong Kong se convierte en primera mascota en dar positivo. No es cierto. Diles que no es cierto. Soy Aragorn, hijo de Aratón, heredero de Isildur, señor de los Dúnedain. Eso no cabe en el vaso de Starbucks, señor. Ok, ponle Juan. Suficiente, ¿de qué me perdí? Esperen, ¿es una broma punk? Cuando le pides a tu hermano pequeño que le pida plata a mamá para que te la dé a ti. ¿Qué me dices? Con mi poderosa inteligencia y tu estupidez, seremos invencibles. Y su mamá se da cuenta. Que comience el caos, que comience la destrucción. Amor, ¿te sacas una foto con ese león? ¿Estás loca, amor? Ese león me va a comer. Pedime cualquier otra cosa. Bueno, amor, déjame ver tu WhatsApp. Algunos centímetros más tarde. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende.
Noticia: convenció a sus 20 novios que le regalen 20 iPhone X, los vendió y se compró una casa. Las chicas dicen todos los hombres son iguales, pero cuando aparece alguien que sí es diferente y las quiere, lo quieren como amigo. El universo es muy confuso realmente. El padre perfecto no existe. No me pidas que deje de ser un hombre. ¿Cómo murió? Tratando de entender una publicación. ¿De qué estás hablando, Alan? Mientras tanto. Rico, exquisito. Maravilloso, increíble, apetitoso. Sabroso. Muchas gracias a todos, la familia también, amigos. Haz, ándate, mi está, feliz Dios. ¿Qué? ¿Qué? De gracias para mí, cumple 15 años. Aguanta, aguanta. Recuerda, fin, muchos años, ya haces hasta 6 años. Hasta, ¿no qué? Ya hace 6 años, hasta 20 años mayor. Ya importe corazón. Todos te quiero mucho, falte poco mi cumple. ¿El para qué cosa de quién? No sé ustedes, pero aquí el coronavirus no llega. De ley que no llega. Cuando eres de los que se despiertan temprano los sábados. Disculpen, con permiso, abran paso a una... A un exitoso. Cuando te burlabas de los memes del paracetamol y te da el coronavirus. Harry. Necesito tu ayuda. No mereces mi ayuda. Cuando te enteras de que hay personas que se besan sin ser novios, pecadores, sucios, sádicos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡De verdad! ¡No me toques! ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Quítate! ¡Cerdo asqueroso! ¡Quítate! ¡Ah! Ella es mi amor. ¡Marica! 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 Si el día es difícil para ti, imagina para nosotros que descargamos 6.000 ladrillos en el lugar equivocado. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Ánimo, compas. Nosotros hicimos una casita de apoyo social en un terreno que no era. La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. Ánimo, compas. Yo crié a mi hijo que no era mío por 12 años. Ánimo, compa, yo traté de conquistar a una mujer por 2 años. Y era hombre. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Me conquistó con memes. Mi manera es la manera de los dioses. Gracias a todos por preocuparse por mí, los que me enviaron mensajes de apoyo y afecto. Ya estoy en mi casa, me siento mucho mejor recuperándome. Para aquellos que no sabían, me internaron por un fuerte dolor de espalda por cargar con el peso de ser el más guapo de la familia. Damn, son. Por la calle ya no puedo salir. Tengo que salir con seguridad, si no las mujeres se calientan al verme. Esto de ser guapo no es muy fácil. Mamá, estoy en el hospital. Creo que tengo coronavirus. En momentos así quisiera ser un hombre religioso. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Por andar descalzo. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Profesor, incluso si me preguntas 100 veces te lo explicaré. Yo pregunto por segunda vez. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¿Cree que asuste a los niños? ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué highs? ¿Qué rollo? ¿Qué pedro, pinche Pablo? A los niños. Les va a dar pesadillas a los padres. Amor, ¿dónde estás? Esperando el bus. Ah, bueno, apresúrate. Está bien, esperaré más rápido. Me impresionas. Tus padres deben estar muy orgullosos.